Hola, este vídeo es continuación del que he enseñado de bazares de Puerto Real y Cádiz y lo estoy grabando seguidamente porque ahora lo voy a meter todo en maleta y ya no voy a saber de dónde es cada cosa. Entonces quería enseñaros lo que compré en el Teddy de Chiclana. No es que sea un super haul, pero bueno, algunas cosillas y muy contentas porque encontré sobre todo los cascabeles de que este año vamos a tener todas cascabeles de Halloween. Me compré esta mochililla que, bueno, para mí es lo más cómodo. Y cuando no quiero llevar la grande, la verdad es que la mía grande de Frida me la regaló Rosalía y me encanta, pero llevo un trote que no vea. Y esa me gusta más para los viajes. Y esta, pues si tengo que ir meter aquí el monedero y la llave y el móvil, pues con esto voy incluso hasta el pan. Y me compré esta, ¿vale? De Brigi Brigi, ¿cómo no? Antes en el bazar se me ha olvidado enseñaros que mira lo que compré. Es muy bonito, es de rosa. Y es un, me costaron 3,50. Trae 2 metros con 70 centímetros. Y de aquí a aquí mide 48 centímetros. Y pone que es cinta de adorno. Pero bueno, esto de cinta, yo no sé, yo creo que esto es un rollo de papel. Y mira, como tul y como si estuviera bordado. Es que esto parece fieltro y es muy bonito. Mira, y es gruesecillo, mira, es bonito, Esto está entre tul plastificado, parece hule. No, tul no, es hule. Esto es plástico y esto es como fieltro. Además, mira, veis, no sé si se van a ver los hilillos por ahí. Y es que era muy bonito. Tenía un montón. Sin embargo, en Teddy, yo dije, voy a ver si veo lo de los lunares que sacáis en azul y en rosa. No lo encontré. Y este me gustó. En Teddy lo que sí compré, que me encontré esto, que es de fieltro, ¿veis? De hoja en verde. Y después se pueden cortar y se pueden utilizar para lo que queráis. Me costaron a unos 75. Y me traje dos. Y me parecen súper chulos. Es de fieltro, ¿eh? Bueno. A ver si soy capaz. ¿Veis? Me traje dos. Y son monas, ¿eh? Traen varias clases de hojas. Lo único es que tenemos que ir con cuidadito al recortarle por aquí. Y ya está. Esta, que es de plástico. Y por detrás es de encaje, pues detrás se toca el encaje, por aquí no, y me costó a 2,50, ¿vale? Cogí esa y mirad, de otoño cogí a 1 euro esta y esta, y yo creo que había otro color más, pero otro no lo cogí. Los tarros, este es el pequeñito, se lo vi a Aurora de Baracaldesa Manita, ¿veis? Y cogí este, la parte del los cacharros, esto de todo a pelón, por 1 euro me encontré esta caja con estrellas, quizás estaba manchada ahí, por eso la pusieron a 1 euro, pero que es que la caja valía 3,50 y me la traje, porque para guardar. Y mira, allí en esta caja metí esto, que es de la parte de repostería, y lo quiero, bueno, yo también hago postre, pero solamente en invierno y en otoño, porque en otoño y ya, porque ya hace casi no hay ni otoño. Entonces cogí esto, pero esto lo quiero para arrastrar el gesso. Este no. Y este. Pero este sobre todo. Esto lo puedo dejar para la espátula, para rebañar de la Thermomix y el gazpacho, pero este sí que lo quería. Para eso. Encontré esto que ya es de Navidad, porque había cositas de Navidad, y traen a reno con un arbolito y regalito de Navidad de fieltro. Los regalitos son súper fáciles de hacer. El reno es más complicado porque lleva más colores. Costaban a 2,50. Y traen, pues, a ver, 3 y 3, 6, 6 paquetes y 6 renos. Encontré estos pajaritos con el ala de como de telita,
que cogí un paquetillo, 1 euro me costó. Encontré los cascabeles, ¿veis? Y había 3 paquetes que daba y los 3 paquetes me los traje. No vaya a faltar. Encontré esto, que esto parece o fresa o mora, pero yo la quiero para hacerla de resina como uva, ¿vale? Para fin de año y cosas de esas, como para los nightmare. Bueno, hoy ya inventaremos algo también, pues como uvita, pero más bien parecen mora. Y cogí este otro, que es de limones o naranja, según se hagan, ¿ves? Y esto es igual, esto es para hacer hielo en la nevera. Pero bueno, lo haremos solamente un poquito la parte amarilla hasta llegar, porque esta parte después para desmoldarla no sé yo. Pero bueno, la parte amarilla sí. Y cogí este. Solamente quedaba una y me la traje, la verdad. Esto, porque a mí me viene muy bien y me hace mucho bien, más que los chicos. Los chicos no... Los chicos prefiero las cajas, los pastilleros, ¿vale? Las cajas pastilleros de los bazares. Bueno, pues me traje estas 3. Es que sabes que las quería abrir para meter lo que he abierto antes del bazar, de la estrellita y los corazoncitos. Pero necesito una tijera porque la boca no me la voy a meter. Este. Compré esto que me costó 3,50 euros. Y es así, me lo veo caro. Me veo porque no me da cuenta que esto valía 3,50 euros. Si no, no me lo traigo. Es esta tela. ¡Wow! Entre gris y plata, que para Halloween, para hacer telas de araña. ¿Veis? Ay, este, y suelta brilli-brilli por un tubo. Mira, así. ¿Veis? Para hacer tela de araña, para... mide 28 y trae 3 metros. Encontré esto, que son unos washi en negro, para Halloween. ¿Veis? Este que es blanco con lunares negros, este negro totalmente, y este que pone... No time like no. All no. Best day ever. No sé lo que significa, ¿eh? Me encontré esto, que son cuatro Santa Claus, valían 2,50 y en colgante, son de madera, vienen pintados con la purpurina y me los traje. Y esto que me lo encontré y me los compré. Mira, compré esto. Que esto es de fieltro gordo. ¿Veis? Y este que es de fieltro fino. Y cogí este con este para mezclarlo. Y este ancho con este rojo. También lo había en verde, pero en verde no había del estrecho. Había del ancho. Vale 1 euro. Y los cogí. Bueno, pues ya haremos algún trabajo, algún adorno con él. Y ya está, ya no he cogido nada más. Suscríbete. Esta ha sido toda mi compañera. Ahora nada, la puedo guardar. Y espero que os hayan gustado. Y si es así, me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre estáis ahí. Y lo dicho, cuidaros. Hasta la próxima. Chao. Me gusta más, es mucho curro para
ti.